Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, ahí donde te encuentres. Bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez. Así me encuentras en YouTube y puedes suscribirte y darle a la campanita para que te avise de todos los programazos y de todas las entrevistas y de todas las tertulias y de todos los programas que hago constantemente con invitados de super lujo. No te puedes perder en este despertar de conciencia toda la información que transmitimos por este canal. Así que suscríbete en estos momentos y además difunde este video para que llegue a más personas y cada vez más personas puedan recordar su propia divinidad. También encuentras muchísima información en Facebook y en Instagram. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Ahí me encuentras como Nieves La Paz Interior y en Telegram como Nieves Paz Interior. Te invito a que te suscribas, a que me sigas y a que no te pierdas absolutamente nada. Y hoy tengo una invitada que tuvimos el año pasado ya, el año pasado que acaba de pasar hace relativamente muy poco. Tuvimos a Sandra que verdaderamente nos hizo chillar de emoción y nos contó muchísimas cosas acerca de cómo ha cambiado su vida con el método Ersen y con los desfases. Y hoy viene a continuar dándonos testimonios de todo esto. Vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestra querida Sandra. Bienvenida, corazón. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias de estar. Estoy encantada de estar aquí en tu espacio, así que muy agradecida. Gracias a ti, Sandra, por acceder, por seguir contándonos, porque verdaderamente una de las cosas que me encanta de ti y en las entrevistas que también te he visto con Jauma y todo, que la pueden ver en el canal de Jauma del método Ersen, es importantísimo cómo desglosas los aprendizajes, las vivencias, y no nada más es, ay, pasó y entro a un desfase y ya, y vivo esto así como en piloto automático, sino en cómo lo vives, lo vivencias, lo introyectas a tal grado que ahí es donde rescatas un gran aprendizaje, que es lo que te está dando una evolución de, como dice Jaume, ¿no? De vivir muchas vidas en una sola vida y realmente tener todo este bagaje. Yo te felicito y te honro infinitamente porque con lo joven que eres, estás teniendo un proceso evolutivo verdaderamente maravilloso. Y hoy nos vas a seguir comentando en estas conexiones con otras realidades, pues cómo es tu conexión a partir de tus habilidades especiales, tu conexión, pues con la madre tierra, con los animales. Cuéntanos, cuéntanos, Sandra. Bueno, pues te diría que yo creo que siempre en mi vida me he sentido como muy conectada, o sea, a todo, a mi conexión con la vida en general. Yo creo que desde pequeña yo ya venía para mí existía como dos mundos en mi realidad. Era como mi mundo interno, que yo veía o percibía que estaba conectada, ¿no? Pero que otras personas pues me decían, yo no veo esto, yo no siento esto. Y luego la realidad pues que compartimos el día a día con todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, yo esa conexión siempre he sentido, sobre todo, esa conexión conmigo misma, el conectar conmigo misma. Y yo lo vivía de forma pues muy natural, muy natural. Entonces, es importante esa conexión, yo creo que con uno mismo, porque cuando conectas muy en profundidad contigo mismo, sabes distinguir las emociones, cuáles son tuyas, cuáles son de los demás, yo creo que eso empieza por esa profundidad de conocerse, ¿no? Realmente conocerse. La conexión, pues la he tenido siempre conmigo y con varios seres, o sea, animales o la naturaleza en sí, plantas, lo que sea, o otros seres también que no tienen por qué tener un cuerpo físico, también. Exacto. Claro, Y esto pues fue desde niña. sí, desde pequeña, exacto, siempre, siempre he tenido como esa conexión. Entonces, claro, para mí, también
era una niña como muy introvertida, ¿no? Muy Sí. tímida, me costaba un poco hablar, interactuar, sobre todo con los adultos, ¿no? Y siempre le decía a mi madre, digo, es que no me hace falta hablar con ellos para conocerle. Porque, claro, le decía, digo, cuidado con esta persona no es como aparenta ser, porque veía algo más allá, como conectaba con sus emociones, sus pensamientos, ¿no? Y mi madre decía, esta niña tiene una psicología. Y digo, ¿sabes? O sea, no interactúa con la gente y sabe unas cosas de las personas que vamos y digo, pero es que, porque veo más allá de lo que habla la gente. Y a lo mejor también puede ser por mi empatismo, también que conecto con las emociones de los demás, ¿no? Pero no sé. Pero siempre ha sido de manera muy natural. O sea, Entonces. es como esta conexión de tu ser a su ser, y entonces es ahí donde puedes ver también todo lo que hay detrás, más allá de lo que están verbalizando. Supongo que es a eso a lo que te refieres, ¿verdad? Exacto. O sea, lo que está oculto, lo que la gente no dice, pero que su campo, su energía, su información está mostrándote y revelándote, ¿eh? ¿Me voy bien? Sí, exacto. Pero fíjate, Nieves, es que yo creo que es que hay tanta desconexión, lo que yo siempre digo, con nosotros mismos y con nuestro alrededor, que yo pienso que mucha gente no se conoce realmente. No se conoce. Totalmente de acuerdo. No De se conoce. acuerdo contigo. Entonces, a mí esto de conectar, ver a la gente, también los animales y la naturaleza, es que yo podía percibir lo que sentía un animal, pues sus emociones, lo que pensaba y todo esto, ¿no? Entonces, pues yo empezaba a comunicar también con animales de gente conocida, ¿no? Y claro, se quedaban en plan. Obvio, obvio, quiero decir que estas habilidades que tú tenías, perdón que te corte, con el método empezó a potencializarse todo, con el método Ersem, ¿no? Porque ella Exacto. es alumna del método Ersem, que ha hecho el curso de sanación avanzada, y lógicamente ahí es donde empezó a trabajar los desfases y donde empezaron a potencializarse todos estos dones de forma impactante. Eso es lo que nos ha estado contando y en diferentes videos y ahora en este. Quiero hacer la aclaración para todas esas almas que no saben muy bien y que son nuevas a lo mejor en el canal, pero para que te conozcan un poquito. Perdón, ¿eh? Nada, nada, exactamente. Y a mí lo que me llevó al curso, yo primero fue pues mis habilidades que tenía y aparte los animales. Entonces yo venía claro de que, claro, yo cada vez que hacía una comunicación, normalmente me vienen animales que estaban ya muy mal o así, digo, yo necesito una herramienta para poder sanarles, porque puedo saber cómo está, pero ya el tema físico, que tiene problemas, ya, eso a tanto pues yo no llegaba y necesitaba una herramienta. Entonces vi este método. Yo no he estudiado ningún método anterior ni nada, no he hecho nada. Resonó conmigo y dije, esto es para mí. Digo, pregunté, ¿puedo sanar animales? Me dijeron, sí. Digo, ¿puedo potenciar mis habilidades? Sí. Pero es que esto te da mucho más. Muchísimo más. Así es. Entonces se ha abierto todo un mundo que a día de hoy continúa cada día sorprendiéndome, porque también es un viaje hacia ti. Y con los desfases también lo ves y Claro. empiezas a conocer realmente todo ese potencial que tiene tu ser y que lo tenemos todo. Se empieza todo a despertar. Entonces, para mí, cada día es como una maravilla, algo nuevo por descubrir. Entonces yo lo disfruto pues como una niña. Lo disfruto como una niña. No, y de veras que se te ve, pero eres una niña con una conciencia así de sabiduría impresionante. Entonces, de veras es un gozo escucharte, porque efectivamente es un proceso evolutivo así, agigantado para el que decide hacerlo,
que realmente reconecta con tu propia esencia y empieza a iluminar todas estas partes. Bueno, ¿y qué ha pasado? Cuéntanos con estas habilidades con los animales. ¿Cómo es que los escuchas? ¿Cómo lo vives todo esto? A ver, desglósanos un poquito y cuéntanos esta maravilla de conexión, tanto con los animales como con la madre tierra que tienes de manera importante. Pues mira, va más allá porque yo normalmente lo que hago son consultas de animales, ¿no? Pues para ayudar pues a las personas también a conocer su animal o en plan, no sé por qué mi animal se comporta así o creo que tiene este problema y tal. Entonces ayudo a ver cómo ve la situación y qué es lo que está pasando en ese animal, ¿no? Y te lo dice. Pero si te digo la verdad, yo en cada comunicación con los animales, yo aprendo. A mí es un aprendizaje que integro tanto como los desfases. Y puedo decir que incluso maestros no tienen por qué ser humanos, puede ser hasta los animales y la propia naturaleza. Y te pueden dar unas contestaciones que alucinarías, o sea, verías con otros ojos los animales. ¿Cómo cuáles? A ver, cuéntanos, cuéntanos. Pues fíjate, ellos hacen mucho como reflejo de exterior de lo que pasa en el ambiente en casa y de la gente en casa. Porque puedo saber muchas cosas de cómo están sus humanos simplemente por una foto de un animal. Yo ya comunico con él. Entonces te puede decir, mira, simplemente casos como no sé qué le pasa a mi animal, comunícate con él a ver qué le pasa. Y el animal me habla y me dice, es que ella no ha pasado página. Está todo el día dándole vueltas a cosas porque ha pasado un divorcio. Cosas así. Y claro, la gente dice, pero ¿cómo puedes tú saber eso de mí con una foto de un animal? Dice, no ha pasado página. Y claro, la persona dice, sí, a ver, yo he terminado, por ejemplo, mi relación con esta persona, he pasado página. Pero lo que te dice un animal que te mira en más profundidad, lo que te digo, que a veces la gente no se conoce, los animales no mienten, no mienten, porque no tienen esos filtros como nosotros los humanos. No tienen esos, ¿sabes?, programas. Y son sinceros, te van a decir todo, 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 porque encima no te lo dicen con una maldad, sino viven pues desde su naturaleza, no tienen el filtro de, ay, si digo esto a lo mejor puede que le siente mal, ¿no? No, porque lo que me gusta es que son sinceros y son tal y como son. Auténticos. En ese aspecto, no es como los humanos que nos ponemos máscaras y tenemos esas cosas, ¿no? No. Entonces, pues... Ahí se quedó como congelada la imagen. ¿Se me escucha? A ver, es que te tengo congelada. Y se te fue la voz. A ver, habla ahora. Hola, hola. Sí, te escucho. Ahora, ahora ya se recuperó. Pero como que de pronto se baja la señal. Bueno, pues eso, decía que no tienen esos filtros. Entonces, claro, por ejemplo, en este caso, un divorcio que si además dicen, ella no ha pasado página porque es que te leen tus pensamientos y saben cómo estás tú profundamente. Claro. Y claro, luego me dice, bueno, es verdad que lo que lleva un divorcio, no sé qué, sabes que te hace mucho como espejo de cómo estás tú. Entonces yo digo, la comunicación sirve en este aspecto, en plan para que tú también te des cuenta de cómo estás tú y que tienes cosas que gestionar y trabajar, que tu animal, si no está bien, porque a veces se ve por un comportamiento suyo, tienes que entender que está... Eso se lo estás transmitiendo a él, pero tampoco te hace bien a ti. Claro. Claro, ni a tu entorno, ni a lo que estás co-creando en tu realidad. Entonces ellos traen y te ayudan a darte cuenta, que es la parte fundamental, que algo no está bien en tu interno, por mucho que tú te pongas la máscara y quieras entrar en otra realidad y en otro personaje, ¿no? Tienes una visión desde fuera de tu problema.
es lo que te dan ellos, como una visión de fuera. Pero claro, ellos también tienen unas necesidades que también tienen, o sea, lo que quiero decir que también tienen una voz propia, Y también. además, la energía que tú emites les afecta a ellos, obviamente. A ver, es que ellos te perciben de muchas maneras, te perciben sobre todo emocionalmente, a nivel olfativo, energético, de muchas maneras que al humano se le suele escapar. Claro. Se le suele escapar bastante. Entonces, las comunicaciones, o sea, tela lo que te puede decir un animal. O sea, te puede decir muchas cosas. Y fíjate, hay animales, pues, que te pueden dar, pues, en ese aspecto, lecciones de vida, porque no te van a dar un gran consejo, pero sí que te conocen más que a lo mejor tú, por ese nivel de profundidad. Y te puede decir a lo mejor también lo que opina según qué situación o cómo lo ve desde su conciencia animal. Hay casos también de que sí se puede seguir, si a lo mejor mucha gente se lo pregunta, de casos de que sí se puede comunicar con un animal fallecido. Y también se puede comunicar. Y claro, en esos casos es importante. A mí me gusta siempre hacer una comunicación cuando están en vida porque ya cuando se van, o sea, yo ahí, qué puedo hacer por ayudar, ¿no? En estos casos, mucha gente siente culpa por haber tomado una decisión con su animal que a lo mejor piensan que no era la correcta en esos momentos. En el caso de dormirle antes o no, ¿sabes? Entonces, hay preguntas que, claro, que me hacen. Digo, ¿tú quieres saberlo realmente lo que te quiere decir el animal? Porque, claro, me hacen preguntas, por ejemplo, de cómo fue sus últimos momentos, ¿no? Y, por ejemplo, hay veces que el animal dice, bueno, pues todo fue bien y tal, pero es que lo que te digo es que te sale la verdad y te puede decir, por ejemplo, hubo un caso de que decía, a mí mis últimos momentos me dejó en la clínica veterinaria y ella sabía que yo ahí no quería estar y la última vez que fui a verla fue para dormirme. Entonces, ahí hay una culpabilidad, ¿no? De ese humano. Entonces yo digo, es mejor tener ese conocimiento de que se puede comunicar, hacerlo antes de tiempo, saber lo que pide el animal antes de que sea tarde, ¿no? Pero luego te pueden dar consejos. Fíjate, mira, había una persona que pasó muy mal cuando falleció su animal. Lo pasó fatal. Y dijo, quiero hacer una comunicación con mi animal que estaba fallecida, ¿no? Y su perrita dijo algo muy fuerte porque ella ya había hecho una comunicación anteriormente cuando estaba en vida con ella. Y le dijo ciertas cosas, ¿no? Que tenía, que podía hacer para cambiar, ¿no? Para que ella esté mejor y también, pues, ella misma, la humana. Pero no hizo caso a esta comunicación. Y la perrita falleció, pero para ella no se esperaba que falleciera antes de tiempo. Y en ese caso, la perrita, pues, le dijo, es que tú ya sabías qué cosas tenías que cambiar, pero no lo quisiste ver. Y le dijo, además, yo no voy a seguir aquí para ti, no voy a estar siguiendo para estar para aquí, o sea, como un apoyo emocional todavía. Y dijo, ella tiene una herida muy grande de abandono. Dijo esto, ¿por qué? Porque tenía relaciones del pasado que no pasaba página tampoco. Y se creía que todo el mundo la abandonaba. Y encima, con la muerte De de esta partida. perrita, se creía que la había abandonado y no tenía esa herida sanada. Dice, y claro, dijo, yo no la abandono, no la estoy abandonando. Pero que no espere que esté todo el mundo por ella, ¿no? Y claro, decía, es que ella habla conmigo creyendo que todavía estoy. Y dice, entonces ya no tengo que hablar con ella, o sea, ellos escuchan, digo, sí, digo, porque ella en verdad si sabe esto es porque te escucha.
desde el otro lado. Pero fíjate qué aprendizaje en cada comunicación. Para mí, o sea, integrar, eso es como integrar los desfases, es lo que te digo. Totalmente impresionante y además un gran regalo, ¿no? O sea, esta condición, lógicamente, esto es algo que ya te estás dedicando al 100%, me imagino. ¿Y dónde te pueden encontrar y cómo te contactan? Porque estoy segurísima de que muchísima gente estará diciendo, ¡ay, yo quiero conectar con mi perrita o con mi... Entonces... ¿Cómo y dónde te conectan, te contactan, Sandra, para poder hacer esta comunicación que puede ser a distancia, ¿verdad? Y que no Sí. necesitas ni ver a la persona ni nada. Lógicamente, ¿cómo y dónde te contactan? Pues tengo cuenta en Instagram a Vínculo Holístico y también me pueden mandar un correo a vínculoholístico@gmail.com. Entonces, yo ahora estoy haciendo sanaciones después del método y las sanaciones que son impresionantes. O sea, la gente me dijo. Bueno, ya es que directamente la gente ya se va directamente a los cursos de Yao. Le estoy mandando gente porque dicen, pero ¿cómo puedes hacer estas sanaciones, sabes, con mi animal? Y entonces ya se está apuntando muchísima gente a hacer el curso de sanación porque es impresionante. O sea, desde el minuto uno, las sanaciones son asombrosas. Y te podría contar, o sea, muchos casos de sanaciones con los animales. Mira, fíjate, hay sanaciones de que incluso no se sabe la causa, porque los veterinarios no saben la causa realmente de lo que pasa. Y, por ejemplo, había un perrito que estaba muy mal, de que ya llevaba como años, se le había como deformado las patas así, hacia adentro, no podía ni caminar, las tenía todas deformes así para adentro. Y las tenía todas como hinchadas, como unos bultitos por debajo de las huellas de los dedos y todo. Y encima cuando conecté con el animal y comunicó con él, o sea, era como, para él tenía una sensación que sentía como que estaba pisando sobre cristales, o sea, fatal, se formaba como úlceras y llagas. Entonces, la habían llevado al veterinario, a varios veterinarios, le habían dado un montón de medicamentos, cortisona, le habían hecho terapia de láser, nada funcionaba. Claro, su humana estaba desesperada. Entonces digo, bueno, pues vamos a probar con sanación. En la primera sesión, las patas ya se desinflamaron. Las patas. Wow. Exacto. Y luego se dijo, pero mira la diferencia, me mandó fotos. Y yo, sí, es que es real. Luego en las siguientes sesiones iba mejorando, mejorando, hasta que las patas empezaron a ponerse bien y a caminar bien. Se le fue todas las llagas y a día de hoy no le han vuelto a salir. Y las patas cobraron su forma natural. Y digo, y esto es que no sabemos ni la causa realmente, porque es que ya te digo, no lo sabía. Luego también había casos de muchos problemas que hoy en día, cada día hay más problemas de piel de animales, de alergias que no se saben. Alergias también de piel, o sea, se han sanado todas. Y luego incluso de movilidad. O sea, de movilidad, una perra que no caminaba, un día dejó de caminar, la llevaron también muchas clínicas, no sabían cómo, por qué, pero da igual porque la causa, o sea, nosotros podemos detectar realmente dónde sentir las densidades y lo bueno de poder comunicar y del empatismo, que esto no es algo que yo tenga, sino que es muy normal y lo he visto en compañeros que se despiertan, en el método se despierta muchísimo el empatismo, tú puedes sentir lo de la persona y también lo del animal. Y el tema de comunicar, incluso es que puedes comunicar con el animal y esto es como un poco. Te da mucha información para la hora de sanar. Es como un complemento, un plus, porque, claro, la perrita, pues me decía, por ejemplo, esta perrita, este caso me decía, es que me están dando algo que me sienta muy mal el estómago y por eso no como. Entonces digo, ¿cuál es la medicación que le están dando?
Y digo, quizás será porque no, porque claro, no sabía por qué no comía. Y era la medicación que la sentaba mal. Y se la quitaron. Entonces, luego le empecé a hacer sanación. Empezó a comer. Tenía infección de oído. La pobrecita tenía infección del oído. Desde hace tiempo le habían dado un montón de antibióticos diferentes porque no le hacían ningún efecto. En una sesión, la infección de los oídos le desapareció. Wow. Apareció. El veterinario no sabía ni cómo. Y esta perrita llevaba meses sin caminar y en una sesión empezó a levantarse y a caminar. Y no daban crédito, en plan, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Caminaba un poco pocha, la pobre, ¿no? Como podía en la primera sesión, pero se levantaba y caminaba. Que es que no podía ni levantarse, la tenían que cambiar de postura a ella porque es que no se podía mover. Y luego ya las siguientes sesiones ya empezó a caminar perfectamente, perfectamente. Y encima, cuando yo le hacía las sesiones de sanación, sentía todo lo que sentía la perra. Sentía también como una inflamación en los músculos, como que eso se desinflamaba, todo. Entonces, para mí, me daba una información de los avances, de los avances. Y eso fue espectacular porque la movilidad de que no podía caminar y todo lo que había pasado, la pobre infección y que no había, no sabía ni causa ni nada, porque es que yo, claro, yo puedo entender, por ejemplo, que con un humano, tú vas al médico y dices, mira, me pasa esto, me duele esto y lo otro, pero un animal que no puede hablar como un humano y comunicar, o sea, en los veterinarios pues van un poco como dando palos de ciego. Claro, porque no te dice dónde me duele, ni qué siento, ni cómo me siento. O sea, realmente están como literal, como tú dices, tratando de averiguar, porque si la tocan de pronto y entonces especulan y en base a eso medican, pero claro, los medicamentos no están preparados para un organismo de ellos, son medicamentos generalmente humanos. Sí, todo, normalmente suelen ser bastante sensibles ellos. Claro, ellos Bastante tienen una sensibles. hipersensibilidad muy, muy, muy tremenda. Qué importante y qué interesante todos estos casos que nos estás compartiendo. Oye, Sandra, y en conexión con los árboles, en conexión con los minerales, ¿qué nos puedes compartir de estas realidades, que también sé que tienes esta gran conexión importante? Pues mira, ellos son conciencia también. Claro. Y es una conexión, por ejemplo, con el tema de los árboles he conectado. Mira, yo cuando voy, sí, voy sacando fotos a los árboles, plantas y todo, porque claro, yo, si me voy de un sitio y he tenido una conexión, por ejemplo, con un árbol o algo, tener la foto, como yo como puedo comunicar con esa foto y digo, pues me lo quedo, la foto, y así puedo seguir comunicando. He tenido tantas conexiones con los árboles son como, yo cuando siento su energía es como muy envolvente, como si te abrazaran. Es una energía, no sé cómo explicarlo, es que no puedo explicarlo, pero yo lo siento como súper envolvente y como muy de abundancia, no sé cómo explicarlo, el sentimiento que tengo. Pero no es solo con los árboles. También es con, en general, la naturaleza. Yo creo que me conecto como a ese campo que están todos los de la, o sea, todos los seres de la naturaleza conectados, ¿no? No sé si lo llaman campo mórfico o qué. Como unas redes de información, ¿no? Que también guía y saben los pájaros a dónde tienen que ir y todo. Yo creo que como que me conecto a ese todo. Porque me ha pasado cosas de mi día a día, por ejemplo, de que, por ejemplo, una vez hacía un sol espléndido y estaba tendiendo la ropa y, claro, la recogí y dije, va a llover, la voy a meter, ¿no? Y, claro, me dice, Sandra, ¿pero qué estás haciendo? Y digo, es que va a llover. Y me dice, ¿pero cómo? Pero si hace sol. Y digo, bueno, es que me lo ha dicho una araña con su tela de araña, en plan, ¿pero qué me estás diciendo, Sandra? Sí, y Me digo, oye, imagino la cara de la persona que te dijo eso, ¿no?
Dios mío, ¿en qué psiquiátrico te voy a meter? Sí, y digo, ya lo sé, asustó, y digo, pero bueno, me lo han dicho, yo confío en lo que me han dicho. Claro, yo tenía una araña, que tenía una tela de araña en una maceta, en una planta, y me dijo, va a llover. Me dijo, va a llover. Y claro, y digo, ¿y cómo sabes eso? Y dice, y empezó a modificar su tela de araña, y lo que ella decía es que las telas de araña captaban la información de todo el entorno, no solo del animal, de la planta en la que está, la vibración, sino también medía el nivel de humedad del ambiente. Y gracias a esa información que recogía la araña, me la transmitió y supe que iba a llover. A los 20 minutos llovió. Wow. Tú sabes que además las arañas son animales de poder en algunas regiones. Sí. Entonces, lógicamente, esa información de las telas de araña, por eso, o sea, tú vas a Glastonbury y en todas las casas hay un montón de telas de araña en todo lo que es las estas. Y es un animal sagrado, es un animal que respetan mucho porque se sabe que tiene una gran sabiduría. Entonces, lógicamente, ahorita me llevó justamente a ver que no rompen esas telas de araña, porque esas telas de araña realmente están llenas de sabiduría y de mensaje para la gente que también lo sabe interpretar. Qué interesante esto que dices. Exacto, Qué bonito. están llenas de información, se queda almacenada en la tela de araña, incluso se la pasa por vibración de una a otra. Es como si fueran, yo las llamo como si fueran las antenas de la naturaleza que captan toda esa información. Así es. Y claro, la información está ahí y mira, y a mí me encanta que me pase con estas cosas con los animales salvajes, porque normalmente los animales salvajes rehúyen mucho del humano. Claro. Rehúye. Y tienen Pero todos los motivos, a ellos les llaman salvajes y los únicos que lo somos nosotros. sí, mira, también otro caso que me pasaba, que iba conduciendo por una carretera, iba de viaje y claro, empecé a reducir, ir más lenta conduciendo. Claro, mi copiloto que iba al lado mío dice, pero Sandra, ¿por qué vas tan lenta? Digo, es que no me quiero cruzar con ningún zorro, no quiero hacerle daño y atropellar. Y dice, pero es que vas muy lenta. Y cuando digo eso, se me cruzó un zorro pequeñito. Y después otro pequeñito. Y me mira y me dice, pero Sandra, ¿y esto? Y yo, es que yo lo siento. Y luego se me cruzó otro más mayor que se me puso enfrente, y tuve que parar el coche. Wow. Me hizo frenar y te he perdido otra vez. Te quedaste congelado, pero se te seguía escuchando. Ah, vale. Bueno, pues nada, que me hizo parar el zorro, ese más adulto, y frené, tuve que parar el coche. Y se puso ahí en medio y me miró. Y claro, le digo, ¿por qué no te apartas? Y se quedó extrañado, en plan, ¿por qué debía apartarme? En plan, sí, dijo, si este es nuestro hogar, es nuestro territorio. Y digo, bueno, pues tienes razón. Entonces me mira mi copiloto y dice, ¿estás comunicando con ellos? Sí. Dice, dile que se aparte. Y digo, espera. Digo, claro, dije, por favor, no puedo dar la vuelta. ¿Puedo seguir? ¿Me deja? En ese momento, agacha la cabeza, me mira, se aparta a un lado y se queda observando cómo arranco el coche y sigo mi camino. Y miro por el retrovisor y seguía ahí sentado, mirando. O sea, es una conexión brutal. Bárbaro, esto que cuentas, impresionante, impresionante, porque en esa conciencia en donde somos uno, ese es el nivel donde vamos a llegar como humanidad. Esto que está viviendo Sandra, Bellas Almas, es parte de estas nuevas activaciones, de estos nuevos códigos que se están activando dentro de cada uno de nosotros. Y de estos niveles de comprensión, y de empatía que vamos a ir teniendo con todo lo que nos rodea. Es parte de darnos cuenta que no estamos separados ni divididos más que por tu mente racional que se ha sentido separado del todo. Y que ahora es el momento de entrar en esa unidad con todos los seres, con las plantas, con la naturaleza, con los animales, con los minerales, con todo.
porque todo tiene información, todo tiene conciencia divina, ¿eh? Igual que tú, ¿eh? Entonces, obviamente, esto es algo, esto que te está contando Sandra, que hoy experimenta y experiencia en su realidad cotidiana, esto es algo que vas a despertar dentro de ti cuando hagas tu propio trabajo, porque esto lógicamente representa haber hecho un vaciado de todas estas programaciones, de que tú eres más que el perro o más que el árbol, y al contrario, es saber que todos somos uno y todos somos esa unidad y somos iguales, cada quien con una información distinta, pero todos teniendo esa información de origen tal cual, ¿eh? Exacto, porque al final son conciencias también, y el hecho también de trasladar la conciencia que a veces me pasa a un animal, te pones en esa situación de ese animal. Y el empatismo, ya digo, es algo que se despierta en el método y es muy común, es muy común. Entonces, claro, yo creo que yo, sinceramente, yo no considero que tenga habilidades especiales o así, porque de hecho el comunicar con los animales es lo normal en la naturaleza. Ellos comunican así. ¿Por qué nosotros no comunicamos así? Claro. Yo creo que es porque por eso. Somos los únicos animales que nos hemos creído el cuento de vivir separados, divididos y partidos, y esto ha generado la tremenda distorsión que tenemos en la percepción, pues una percepción completamente errónea de separación de todo el entorno y también de todos los seres, porque siempre estamos viviendo en este partidos, siempre de dos, ¿no? Aquellos y yo, o sea, yo tengo la razón y aquellos todos están equivocados, ¿no? Igual en los partidos, igual lo vemos en la política, lo vemos en todo. O sea, toda esta división de separarte del entorno es parte del juego. Por eso este juego se está cerrando, se está clausurando y ahora empieza un nuevo programa a entrar en acción. Y este nuevo programa es justamente esto que está viviendo Sandra en todas las formas, donde ella ve, estoy segura, otros colores, con una brillantez, con una nitidez que la mayoría de la gente no percibe. Y eso es por la pureza que ella ha logrado y ahora pues lo tiene como mucho más ensanchado a la conexión con su ser, con su... Está ensamblada completamente para funcionar desde el ser, desde la divinidad que es, y desde ahí poder reconocer también esa divinidad en todo y en todos. Es así, ¿verdad, Sandra? Exacto. Porque, porque los animales también son divinidad, todos, toda la conciencia lo es. Maravilloso, es impresionante, impresionante. Y todo esto que nos comentas de los animales, las arañas, el zorro, esas anécdotas, bueno, impresionante. Se me enchina la piel, así como la carne de gallina, como dicen en España. Por eso digo que vine a Galicia a aprender de la naturaleza, pues esa naturaleza, ellos son animales más salvajes, porque es un tremendo aprendizaje. O sea, todo, todo puede ser un aprendizaje, y la información está ahí para quien pueda escuchar o ver desde una manera diferente. Claro, claro. O sea, pero te tienes que salir de... Tienes que liberar estos programas obsoletos que traes contigo, de pensarte que eres superior a, que eres más importante que... Porque mientras tú no seas capaz de ver o hablar con una flor o hablar y de poner toda tu intención... El otro día que tuve una entrevista con Carlos Costa, él habla mucho de cómo es su comunicación, que va a salir la entrevista en unos días, él habla mucho de cómo es su comunicación con las plantas y de cómo desde niño se comunica con las plantas. No se pierdan esa entrevista también porque está la maravillosa. Y justamente en esa comunicación él siempre decía, pon la intención, porque esa es la mejor forma, pon ahí toda tu intención. Justo me recordó esto que estabas comentando con el zorro, donde le dices, cállate tantito y déjame
ponerle toda la atención, toda la intención que se merece a este ser que tengo delante de mí, con todo el respeto, y en esos momentos el zorro te reconoce en esa conciencia, en donde, en ese momento, ese punto de unión, y te honra y se quita para dejarte pasar, porque le estás tomando en cuenta y le estás honrando. Y esto es hermosísimo, verdaderamente, wow, hermosísimo. Y es ponerle la atención y la intención. Y esto, cuando tú te comunicas, las plantas siempre te están escuchando. Yo lo digo siempre, mis plantas, que son mis guardianas de mi casa, aunque me voy de viaje y demás, ellas me escuchan y yo en la distancia me comunico con ellas y me tachan de loca. Me da igual lo que digan me da igual. Yo me comunico con ellas. Yo tengo plantas conmigo que tienen aquí los años que yo llevo en México. Y aunque me vaya 2 meses, ellas me esperan, o sea, y además, bueno, florecen y yo las hablo y tengo una comunicación y yo sé que me escuchan. Yo lo sé, no me importa lo que sienta el mundo o lo que piense el mundo, pero me da igual. Entonces, realmente, son mis guardianas de mi hogar y se comportan y te responden, porque obviamente esta frecuencia ellos la perciben. Y siempre responden a la naturaleza a la naturaleza de tu canción, que es la naturaleza de tu propia frecuencia y vibración, ¿no? Entonces, es muy bonito, muy bonito. Y qué lindo esto que nos comentas y que nos platicas. Sí. Pues bien. Y fíjate que digo que también se puede hacer sanacionadas a las plantas con el método, ¿eh? Que mi madre me manda fotos en plan de las plantas también y todas se sanan. Fíjense nada más todo lo que se puede hacer con la metodología del método Ersen en todo el proceso de sanación a través de una fotografía, porque no necesitas ver a nadie más allá y no necesitas tener una sesión privada, sino a través de esa fotografía todo lo que puedes acceder, sanar. Entonces, si tú te dedicas a trabajar con plantas, con animales, bueno, tu vida puede dar un giro de la noche al día con esta metodología. Y, por supuesto, te invitamos a la gira que tendremos por América el mes que viene, Cancún, Lima, Montevideo, donde verdaderamente tendremos el curso de sanación avanzada desde el ser, aplicaciones desde el ser y toda la conciencia que representa el entender esta parte también, que es lo que a mí me corresponde, y todos los multidesfases y aplicaciones desde el ser. Bella alma, te invitamos a que, si resuenas con todo esto y te gustaría, pues entra en la página metodorsame.com, también para las conferencias que daremos en Cancún, Lima y Buenos Aires. Las conferencias también hay lugares disponibles donde trabajaremos la conciencia del Homo Deus, justamente para despertar y entrar en esa magnificencia. Y, por supuesto, si tienes un animalito o quieres tener una conexión, no dejes de conectar en el Instagram Vínculo Holístico con Sandra. Ahí ella atiende consultas, da sesiones, te pondrá al tanto de qué es lo que necesitas y cómo necesitas para toda la información. Vínculo Holístico. ¿Está bien escrito, corazón? Sí, sí. Bien. Entonces, ahí tienen los datos, la pueden seguir en Instagram, se pueden conectar con ella vía Messenger en el Instagram. Y cualquier conexión que quieras hacer con animalitos, con tus plantas, o que quieras sanar algo que es importante para ti o en alguno de estos animales, pues ahí tienes esta opción y esta posibilidad, esta nueva puerta. Y recuerda, cada uno de nosotros tiene esta divinidad. Cada uno. Sandra se ha adelantado un poco a los tiempos, pero esto es lo que viene para todos, así que es importantísimo. ¿Con qué te despides, Sandra? ¿Qué le quisieras decir a todos los que te están viendo en estos momentos? Bueno, pues eso, que yo creo que más que nada lo importante es ser consciente en tu día a día, porque cuando eres consciente contigo mismo, estás conectado contigo mismo, vas a poder conectar con todo. Y esto lo digo desde la experiencia.
Yo creo que simplemente es poner conciencia en tu vida, en tu día a día, y eso hecho está. Y hecho está. Pues bien, eres divinidad, recuérdalo en todo momento, bella alma. Si te ha gustado, déjanos un me gusta. Si necesitas cualquier cosa, encuentras a Sandra en Vínculo Holístico, donde verdaderamente te va a ayudar para sanar a tu animalito, tus plantas, lo que tú quieras, o conectar con con los otros planos, aunque ya hayan partido. Te va a ayudar a tener esta conexión. Gracias, Sandra, eres un amor. Me encanta platicar contigo. Lo disfruto enormemente estas tertulias, me encantan y espero verte pronto otra vez en el canal. Será un placer para mí. Igualmente, yo también disfruto. Un beso. Gracias infinitas. Bendiciones para todos.